El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital adoptará mañana la decisión de poner en marcha el procedimiento para la construcción de viviendas sobre el solar de la Plaza Mayor, que lleva una década abandonado y con un gran andamio que sostiene la fachada de la mítica pescadería Maragato. Tras el fallo judicial, la Junta de Gobierno retomará el proceso paralizado por el Tribunal Superior de Justicia en 2016, después de que los propietarios de los terrenos se negasen a aceptar el programa de actuación edificativa, el PAE, por el que un tercero podrá construir sobre el terreno por llevar más de 24 meses sin ser edificado. Alberto Rojo, alcalde de la capital, celebra que este proceso comience y asegura que se agilizarán todos los trámites. Comienza el procedimiento para la construcción del solar, del famoso solar de la Plaza Mayor, en el cual mucha gente recordará que tenemos un espacio vacío porque lleva muchos años así, pero también reconocerán el andamio que ya se ha hecho famoso en la ciudad de Guadalajara en su Plaza Mayor. Desde luego que vamos a poner en marcha todos los instrumentos y todas las figuras urbanísticas que estén a nuestro alcance para abreviar, para acelerar que la construcción de este solar sea una realidad lo antes posible. Por tanto, desde el Departamento de Urbanismo, que dirige el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda, y siempre en unión directamente con un tema de alcaldía, porque es algo yo creo que ya esencial e importante, vamos a agilizar, vamos a estar muy pendientes de que se cumplan los plazos a partir de este próximo martes para que sea una realidad. Desde que decida la Junta de Gobierno local, se abre un plazo de 3 meses para que se presenten los estudios. Ahora tienen 3 meses desde que se apruebe en la Junta de Gobierno local este procedimiento para que se presenten los estudios y trámites necesarios, que además conllevan la presentación del proyecto de ejecución, para que en este año 2020 puedan comenzar las obras de este solar en la Plaza Mayor. Alberto Rojo lamenta que el andamio se haya convertido en seña de identidad del centro histórico. Desde luego se ha convertido, creo que por desgracia, en una seña de identidad de nuestra ciudad, del centro histórico de Guadalajara. Todos los visitantes y turistas, cuando van a nuestra Plaza Mayor, llevan más de una década viendo el famoso andamio. Nosotros nos preocupa y nos vamos a ocupar para que en el menor tiempo posible este andamio desaparezca y pueda lucir una estupenda construcción que pueda dar vida al centro histórico de Guadalajara. Y asegura que no será el único solar del centro donde se trabaje. Hablamos de este solar, pero también en esta legislatura ya lo estamos trabajando, lo está dirigiendo el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda. Se va a afrontar lo que es un estudio pormenorizado y hablando con todos y cada uno de los propietarios de los solares vacíos que hay en Guadalajara, porque queremos darles una solución, que en su momento explicaremos la hoja de ruta que vamos a hacer, pero no obstante, este tipo de actuaciones, lo que es el PAE, los planes de actuación edificatoria, van a ser una herramienta muy importante para poner en marcha en muchos lugares de la ciudad de Guadalajara y concretamente en el casco histórico. Este edificio, el de Telefónica y otros abandonados, serán objeto de estudios por parte de la corporación. De momento lo importante es llegar desde el famoso edificio donde estaba la pescadería del Maragato, que se conecte con el edificio de Telefónica, y a partir de ahí iremos analizando muchos edificios, que Guadalajara tiene muchísimos edificios históricos dependientes de la iniciativa privada, del propio ayuntamiento o de otras administraciones públicas, que hay que cuidar y vamos a trabajar. Estamos haciendo un catálogo importante con una hoja de ruta en cada uno de ellos, porque creo que han estado abandonados durante muchísimos años. Por su parte, el primer teniente de alcalde y responsable de urbanismo, Rafael Pérez Borda, lo considera un primer paso para revitalizar el centro y, de hecho, toda la ciudad. Es un logro para toda la ciudad y ir colmatando el casco histórico poco a poco. Para nosotros es una prioridad revitalizar el casco histórico, y para revitalizarlo no hay nada mejor que la gente que podamos vivir en el centro. Porque si no tenemos vivienda, es muy difícil que haya actividad a lo largo de todo el día. Y por ello pondremos todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo para lograrlo, por lo menos que el camino empiece a andarlo en esta legislatura.